Muy buenas noches, bienvenidos a Me Canso Ganso, el programa que vuela sobre el pantano y su plumaje no se mancha. Yo soy Fernando Rivera Calderón de La Barca en que me iré y los invito a quedarse porque tendremos una noche de fiesta, de rock y de muy buena charla. Y es que hoy nos acompaña un músico, biólogo, escritor, caricaturista que está celebrando 50 años de la publicación de su novela Las Giras. Está con nosotros el maestro Federico Arana. Y en la música tendremos a una legendaria banda con más de 3 lunares y 40 años rockeando con enjundia. ¡Kerigma! ¡No manches! ¿Viene Federico Arana? Hola, Sabi, buenas noches. ¿Cómo estás? ¡Hola, Fer! ¡Ay, es que mi abuela es presidenta del club de fans de Naftalina! ¡No me digas! ¡Me encanta, sí! Vive aquí cerquita. Voy por ella. Cualquier cosa, muchachos, con el gansito. Este, ¡sale, Fer! ¡Gracias! Ok, sí, gracias. Suerte. Bueno, ay... ya ven cómo es esta la juventud de ahora. En fin, saludo también al trío Galaxia de los Siete Bares. Ellos son los músicos del Titanic, Norma, Baldo y Javiolín. ¿Cómo están, amigos? Muy bien, Fer. Muchas gracias. Ah, me da mucho gusto verlos y sobre todo me da gusto que haya regresado Baldo. ¿Cómo que regresé? Si no me he ido. Pues la semana pasada estaba un muñeco ahí en tu lugar. Y no te equivocas, Fer. Yo soy el muñeco. Como verás, Fer, Baldo es muy modesto. Sí, es lo que me estoy dando cuenta. Muy bien, la verdad es que sí, sí lo es, sí lo es. Y bueno, amigos, es momento de presentarles a una banda emblemática del rock en español que cumple 4 décadas de vida y que ha marcado con su música a muchas generaciones. ¡Con ustedes, Kerigma! Mañana estoy despierto, nada resulta importante, ya no llegas. ¿Cómo puedo pretender sin darte nada? Ay, que me quieras. El sol llega, me mira y amanece, mis ansias de amor y amar se desvanecen. ¿Cómo puedo pretender que tú me quieras sin conocerme? Y ahora no sé cómo fue que llegaste tan dentro. Imagen que no borré, que me está dando vueltas, me está confundiendo. ¿Cómo fue que llegaste tan dentro? Imagen que
carisma, bravo. Bienvenidos a Me Canso Ganso. Qué gusto escucharlos, verlos. Después de tantos años, mi querido Sergio, Tony, Francisco, Arturo, Silva de Alegría, que tú ya has venido con tu proyecto acá, pero qué bueno que ahora estás en Kerigma. Cuéntanos de esta nueva etapa, me encanta verlos de nuevo. Hace muchos años, en otra época, allá a principios de los 90, me tocó con mi banda El Cuerpo de Cristina abrir varios conciertos de ustedes en Rocotitlán y ser muy fan de ustedes desde esas canciones de Hamlet y todo esto. Cuéntenme, ¿qué onda? ¿Cómo es que de pronto aparecieron en este tiempo lleno de reggaetón y de corridos tumbados? ¿Qué onda con Kerigma hoy en día? Alguien nos sacó del féretro. No, y estamos celebrando 40 años de la banda y vamos a hacer un concierto especial, un recorrido por toda la discografía de Kerigma, el 18 de agosto en el Teatro de la Ciudad. Yeah. Nos va a encantar que nos acompañes, Fer. Y que vaya toda la gente, porque hay mucha gente que está esperando escuchar la actualidad de Kerigma. Vienen canciones nuevas, muchas cosas sensacionales. Es increíble porque, pues, en el mundo del rock mexicano, que siempre ha sido complicado, difícil, a veces pues las bandas tienen una vida y se desesperan de que no pasa lo que... A veces esperan que suceda por la calidad de su música. Y yo siento que en el caso de Kerigma les iba muy bien en esa época, pero creo que ahora, con el paso de los años, pues el público incluso ha crecido, Tony. ¿Cómo sientes tú ese lapso de tiempo? ¿Qué han aprendido? ¿Y cómo ves que ha cambiado la escena? Porque tú conoces muy bien la escena musical mexicana. Fíjate que, gracias, por un lado, creo que Kerigma siempre ha tenido la virtud de tocar para nosotros mismos en primera instancia y nos ha hecho muy felices, ¿no? Si un matrimonio de dos es difícil, imagínate soportar a estos. Harto psicoanálisis. Entonces, realmente nos llevamos muy bien, somos cuates, a veces estamos cada quien desaparecidos por un tiempo, y este momento tan especial de los 40 años, pues nos tiene con la pila puesta a todo, con una visión muy clara, con un nuevo disco que sale que se regrabó de un disco anterior. Estamos con material nuevo, vamos a tocar material de Hamlet para este 40 aniversario. Uh-huh. Y la escena, yo creo que ha ido cambiando pues inesperadamente, no nos imaginábamos todo lo que iba a llevar lo digital. Sin embargo, fue una sorpresa entrar al digital nosotros, porque entramos hace menos de un año y entramos con un disco nuevo y con unos oyentes muy bajitos, y de repente lo exponenciamos al 1000% cuando entró el disco de Esquizofrenia. Se fue para arriba. Y se fue de 3,000 a 200,000 o 300,000 escuchas, que a lo mejor para bandas que tienen millones no es nada, pero para nosotros resultó increíble saber que nos oían 200,000 personas, 300,000 personas. Y viniendo de una escena donde difícilmente uno podía poner un sencillo en la radio. Y ustedes lograron varios, pero además un éxito, una canción que ha quedado pues ya grabada en el soundtrack de la vida de todos, ¿no? Los famosos Tres Lunares. Oye, a ver, del lado juvenil de Kerigma, ¿qué se siente, contrastar la música que tú haces, la vivencia musical que tú tienes con la música de Kerigma, y además, pues, tocar con tu padre en la banda, ¿no? No sé si es secreto de Estado, pero pues ya lo balconeamos. No pueden negar la cruz de su parroquia. Sí, a fin de cuentas, Kerigma fue mi primera influencia, fue la primera banda a la que yo vi en vivo, yo creo que desde la panza de mi mamá, seguramente. Así que es la música con la que crecí, y aunque en el camino fui yo descubriendo música nueva con la que era igual afín, pues la música de Kerigma siempre es esa primera semilla que me sembró la idea de ser músico. Así que estar ahorita festejando los 40 años de este proyecto para mí es increíble. Es increíble, además, porque pues hay amigos que sí se ven muy traqueteados, pero la verdad es que ustedes están casi igualitos a cuando... ¿Qué hacen? A ver. Sírvanle otra, por favor. No, la verdad. Es la magia del Botox. Dame maquillistas de aquí. Además, un reconocimiento, por supuesto, a Memo y Beth, nuestros maquillistas, que sí hacen a veces, pero sí, milagros no, la verdad es que están muy bien. ¿Cómo se mantienen en ese sentido actualizados, pero no físicamente, sino en la música? ¿Qué escuchan, por ejemplo, actualmente? ¿Cómo se nutren? Cuéntanos un poquito, Francisco. Mira, yo escucho la verdad de todo. O sea, sí te puedo decir que escucho desde música de lo más fresa hasta rock, el más pesado. Y de hecho toco de todo. Vamos, yo he sido músico de sesión para muchos artistas y he tocado
todo tipo de música. Eso te obliga a estar como entonces, actualizado, ¿no? Igual en... Además de que doy clases en escuela, en universidades de música, y eso también, los chavos que están estudiando lo retroalimentan a uno como maestro, claro, y hace que uno te obliga a estar actualizado todo el tiempo. Digamos que maestro que no aprende de sus alumnos, no está haciendo bien su trabajo. Claro. Y Francisco además es ganador de un Grammy, lo cual pues no cualquier banda de rock tiene una joyita como no, esta. No, te lo hubieras traído para presumirlo. La próxima lo traemos. Bueno, pues me encanta, escucharemos más canciones. Sí. Arturo, recordemos la fecha, por favor, del Teatro de la Ciudad. Y bueno, toda la discografía y los videos que hay de la banda y todo, pero recordemos esta. Va a ser la película de Kerigma desde sus inicios hasta hoy, ¿no? El 18 de agosto en el Teatro de la Ciudad. En el Teatro de la Ciudad, 18 de agosto, ahí vamos a estar y esperamos que bueno, todos invitados y que toda la banda que nos escuche, pues también se dé su rol. Hay muchas sorpresas, hay temas nuevos que... Ah, qué padre. Que de alguna manera no hay... O sea, o más o menos recientes, cosas que han hecho... Sí. Uh-huh. Y además, que estén atentos con las plataformas porque estamos liberando... colaboraciones con amigos de la escena, músicos que admiramos, carnales, bueno, hermanos del alma y de llanto también. Qué bonito. Por momentos. Entonces va a estar muy padre. Tenemos una colaboración con La Castañeda que está increíble. Buenísimos. Que son unos hermanos que los queremos, claro, muchísimo. Tenemos otra colaboración con Ben Ibarra, que es una joya para nosotros, es un carnal. Tipazo. Y lo conocemos desde chavito. Y pues tenemos varias que todavía están en sorpresa. Con Magadán, que ahí viene. Ajá, exacto. Con Magadán estamos estrenando un tema del primer disco. Lo reversionamos en el último disco. Y ahora Magadán dice que es algo muy especial para él. Y hicimos una colaboración que ya está sonando en plataformas. Entonces, atentos con las plataformas, chavos. Atentos. No, y además es increíble. Yo tuve la oportunidad de escucharlos hace poco y pues algunos pensarían que esto es una cosa de nostalgia y no. Las canciones están vivas, las canciones suenan con una fuerza increíble y además con la calidad que la tecnología permite en estos tiempos, la verdad creo que Kerigma suena mejor todavía. La calidad del sonido es muy buena y ustedes son grandes músicos. Así que muchas gracias. Añejo. Gracias, Kerigma, gracias. Añejo. Te vamos a hacer nuestro manager. Por favor, estamos abiertos a contrataciones. Bueno, vamos a regresar con Kerigma más adelante, pero seguimos aquí en Me Canso Ganso. No se vayan. ¡Ay, Gansilio! ¡Cuánto te quiero! Una hembra si quiere un ganso, por él puede dar la vida. Pero hay que tener cuidado si esa hembra se siente herida. Medea, hija de una ninfa y de un rey, hechicera poderosa y de temperamento enardecido, conoció a Jasón, un vagal esquiva de aquí para allá con sus amigotes, los argonautas, en busca de aventuras, vellocinos de oro y desfogues de una noche. Jasón y Medea se vieron, se flecharon, se preguntaron que si esto es el amor, que si esto es el amor, y se casaron. Pasaron los años, tuvieron dos bendis, y un día Jasón decidió abandonar a su familia para casarse con Creusa, la hija del rey de Corinto. Al rompérsele el corazón, Medea dijo: yo no quiero terapia, quiero venganza. Su corazón de madre la llevó a pensar en sus dos hijos y los mató. Luego fue con Creusa, le dijo: cero rencor, amiga, y le regaló el vestido para su boda. Un vestido envenenado, faltaba más. Finalmente, tomó las llaves del lujoso carro de fuego que le había regalado a Jasón y se dio a la fuga, dejándolo sumergido en el más oscuro y profundo de los pesares de los que haya dado cuenta la mitología griega. Así que si le rompen el corazón, no se agüite, morra. Traume ese patán. Thank you.
Bueno, estamos de vuelta, Me Canso Ganso. Y sí, están oyendo bien. Es una pieza del maestro Peso Pluma, tocada por los músicos del Titanic, que todo lo embellecen. Y bueno, ahora sí es tiempo de ir con un paisajista irreverente del rock mexicano, miembro del legendario grupo Los Sinners, de Los Sonámbulos, fundador de Naftalina, biólogo, pintor y padre de Ornitóteles, el pájaro filósofo. Le damos la bienvenida al maestro Federico Arana. ¡Bravo, maestro! Que me lleve directo a Medellín. Ya no quiero viajar en pecero, porque luego, luego me peleo con el chofer. Fue culpa de los fans que no me dejaban llegar a tiempo. No te deja llegar tus fans, maestro. Que no me descuenten. Oye, bienvenido. Te hicimos una adaptación del Delfín, de ese éxito de Naftalina, para que te sientas como en casa. Sí, les decía a los de Kerigma que ese fue nuestro máximo éxito. Sí, sonó la radio. Lo que debía ser el agujero, ¿eh? No sé si conoces el agujero. ¿Esa cuál era? Lo que quiero es salir del agujero. Honky Tonk Woman. Mm. Bueno, esa también le fue bien, pero para los fans de Naftalina, pues es que yo soy fan, maestro. Mira, sí, esta traje mía. Aquí viene la de Ya Vas Barrabás. Además es el original, RCA Víctor. Los Intelectuales. Yo no soy marxista. Esa era la de... Yo no soy un marxista ortodoxo. Ni un trotskista acelerado. Yo lo único que quiero es fundar un sindicato y que me dejen practicar la autogestión. Oye, increíble, gracias por estar con nosotros. Y más en este año, muy importante, porque se cumplen 50 años de las giras de tu novela. ¿Tantos? Ya me decirlo, maestro, ¿qué pasó? Y luego sale el señor Discépolo a decir que 50 años no son nada. No, ¿cómo no? No pues para ser. Él, ¿no? Sí, sí, sí se sienten. Pues yo... Hoy tengo 51 y ya se siente el rigor, lo que falta. Oye, ¿cómo te sientes de esta novela que fue premiada con el Javier Villaurrutia, pero que además pues, es la primera novela que explora el mundo loco del rock, de una banda de rock, que creo que sigue siendo, sigue aplicando a las nuevas bandas de rock en México? ¿Cómo te sientes de lo que ha pasado con las giras? Ha cambiado el panorama algo, pero esencialmente sigue siendo lo mismo, ¿no? Porque, digamos, ya sabes que si algo puede salir mal, saldrá mal. Y entonces ese parece que es nuestro sino, ¿no? De los rock and rolleros. Es más, en este libro sale una carta al presidente de la República diciéndole que por qué no, de la misma manera que pidió perdón en nombre del Estado, porque él no tuvo nada que ver, a las víctimas del 68, ¿sí? A los de Ayotzinapa, a los yaqui, a los mayos, a los chinos, ¿no? Sí, también. Esa cosa terrible. Que también debía incluirnos a los rock and rolleros, porque el Estado estuvo, pero echó los kilos contra el rock and roll. Lo aplastó durante la década. Y no solo el Estado, la iglesia, los medios... Fue una cosa terrible. Lo deslactosaron, Televisa y algunos se apropiaron como de la idea del rock vendiéndonos otra cosa. Este libro es Cartas a los Rocanroleros Mexicanos. Y esto que dices, yo lo tengo en otro libro más antiguo de la editorial de la serie Contrapuntos, sí, de Joaquín Mortiz, Rockeros y Folcloroides, que en ese tiempo, así como ahora hay reggaetoneros y de los corridos y hay una pelea, el rock ha salido un poco de la música que está como en contacto más cercano con la gente, ¿no? ¿Qué le pasó? ¿Se perdió agresividad? La pugna que había entre rockeros y folcloroides se fue calmando bastante porque ha habido muchos puntos de encuentro, ¿no? Por ejemplo, los rupestres. Los rupestres están a mitad del camino entre el rock y la canción y el disque folclor, ¿sí? Porque tampoco era folclor, y eso es algo que a mí me ha causado muchos enemigos, y mucha gente me llamaba el matafolcloristas, cuando no, al contrario. A mí el folclor me gusta muchísimo, hasta lo folcloroide me gusta en algunos casos. Ajá. Por ejemplo, Alfredo Zitarrosa o Leda y María, en fin, hay gente que... Pero
aquí la verdad es que no nos fue muy bien con ese, ese panorama. Pues nunca logró pasar, ¿no? Los medios importantes nunca le dieron espacio ni a los folcloroides, ni a los rockeros, ni salvo que significaran un gran negocio, ¿no? Y... No, bueno, pero los folcloroides hubo muchos años en que nos ganaban la delantera porque no estaban tan mal vistos. O sea, se podía uno decir que tocaba jazz o que tocaba folclore, pero no rock and roll. Ahí sí estabas perdido. Te veían feo con el rock and roll. Uf. Pero bueno, vaya que tú empezaste en el rock and roll hace ya muchos años, muy temprano, en la década de los 60s, estuviste, formaste 50, la banda. En los 50. Desde los 50, los Sonámbulos primero. Y luego te volviste parte de los Sinners. ¿Cómo recuerdas esos años locos? Pues fueron muy formativos, yo me la pasé muy bien. Te permitían una serie de cosas. A pesar de la explotación inicua a la que fuimos sometidos, pues entre nada y eso, pues no estaba mal, ¿no? Y yo, de hecho, pude pagarme mis estudios. ¿De biología? Aunque yo seguí viviendo en casa de mis padres, pero ya no les pedía dinero para los libros ni para nada. Te volviste, o sea, autosuficiente. Me volví autosuficiente. Oye, y además me imagino que alternaste pues con los Camisas Negras, los Rebeldes del Rock, los Locos del Ritmo, los Teen Tops. ¿Cómo? Los Teen Tops fueron un poco como padrinos nuestros, porque contrariamente a lo que sucedía con todos los grupos, eran bastante generosos, ¿no? No, no eran celosos de quién tocaba. Enrique Guzmán es aparte, ¿no? Pero él estaba en los Teen Tops en esa época, ¿no? Sí. Pero yo me refiero a los hermanos Tutti, Manny y Tutti, sobre todo. Eran buenas personas, ¿no? ¿No? En lugar de ponerte zancadillas, que era lo que se usaba, sí, te ayudaban. A nosotros nos pasaron un programa de radio que dirigía Ken Smith, el padre. Ajá. No el que luego fue cantante de los Teen Tops, sino el padre de ese. Y nos prestaban sus instrumentos a la hora de tocar, cosa que otros grupos no. Ah, sí. Decían, ¿y ustedes qué nos van a prestar? Porque éramos probes, pero probes, ¿no? No tienes idea. Bueno, pero tenían onda, tenían rock and roll. Sí, teníamos rock and roll. Oye, por cierto, me enteré hace poco leyendo de esa historia que una canción tuya, supongo que es la que aparece al final de Simón del Desierto de Luis Buñuel. Sí, en la escena final es... Sí, cuando están ya... Es una pieza que se llama Rebelde Radiactivo. La grabamos en RCA Víctor. Fue un gol que le metimos a la RCA Víctor, porque ya sabes que no dejaban grabar cosas originales. Uh-huh. Pero bueno, pues cuando se trataba de rellenar... ¿Les daban esa libertad? Te decían, bueno, pues órale, ¿no? Entonces grabamos esa pieza. Y un día apareció, bueno, nos avisó José Luis del Río, que era el administrador del Mileti. Nos avisó que iba a ir Luis Buñuel porque quería un grupo para su película. Además, buenísima película. Muy buena, muy buena. Lástima que a la actriz se le acabó la lana y quedó así medio parchada. La dejó, ¿no? Como a medias, sí, ¿no? Sí, a medias. Y entonces llegó Buñuel y bueno, Buñuel estaba dentro de esa onda universal de la fobia al rock, ¿no? Era un tipo fóbico. O sea, él pensaba que eso era el demonio. Y lo declaraba en entrevistas, además ahí nos pone... En el infierno. Que, sí, es el triunfo del mal, ¿no? Y entonces le pregunté, le dije, bueno, ¿qué quiere, una canción cantada? O yo estaba pensando que iba a querer Pretty Woman o algo así, porque era nuestro éxito en el Milet. Dijo, no, instrumental. Entonces ya se quedó mi rolita, lo cual fue una suerte. Y bueno, la verdad es que nos trataron bastante mal porque no nos dan crédito. Uf. Ni a los Sinners, ni a mí me dan crédito como autor de la rola, ni nada. O sea, aparece ahí y nadie... No hay cuando referencia. Necesitaban perros, pues tampoco les daban créditos, ¿no? A no ser que fuera Rintintín o... Entonces esa fue la historia. Pero bueno, fue
muy formativo y luego sirvió para que a los 100 años del nacimiento de Buñuel nos hicieran un disco en España, que trae de un lado la versión original de Rebelde Radioactivo, que es malísima, y la de la película, que suena muchísimo mejor, ¿no? Porque además ahí ya habíamos aprendido a tocar, cosa que cuando hicimos el disco éramos unos principiantes, ¿no? Éramos unos rocking boys, pues, para decir el término. Oye, ¿y de ahí cómo saltas a Naftalina? Que supongo que tiene que ver ya también por tu paso por la academia, por la biología, por el contacto con... ¿Cómo fue? Naftalina son los sinners. Si te fijas, todos los naftalinos fueron sinners. Ahí está Renato, está Fito de la Parra. En este disco está Olaf. Uh-huh. Tú con bigote. Es la idea de que ya los sinners ya chole, ¿no? Y el nombrecito también, que además es un nombre muy obvio, ¿no? Muy gastado. Pues muy de la época. Por eso nos tuvimos que cambiar el nombre cuando fuimos a Estados Unidos, porque había un montón de sinners, ¿no? Pues es el nombre más choteado. Y entonces ya estábamos en la pura nostalgia de tocar. Y hicimos el primer disco en CBS, que es un disco muy, muy bien grabado. Y tuvo cierto éxito, ¿no? Pero ya desde el principio eran como parodias. De hecho, terminó el disco en una barata del mercado de discos, que fue cuando José Agustín lo consiguió. Ya muy tardíamente, y escribió una crítica donde nos perdonaba la vida, pero sí... criticaba mucho al cantante, a Baltasar. Y entonces eso se tradujo en broncas sin fin, ¿no? Porque José Agustín pensaba que yo había sido el instigador de todo eso, ¿no? Que no era cierto, para nada, al contrario. Porque Baltasar es un cuate muy agresivo, ¿no? Entonces yo le atemperé el asunto, le dije, oye, y luego además en el 1+1, no, en la jornada que lo publicaron, la carta de Baltasar, también le quitaron muchos insultos. Bueno, la tragicomedia mexicana al fin, maestro Federico Arana. Oye, por cierto, hay una faceta tuya que es muy interesante también, que es la de caricaturista. Creaste un personaje, Ornitóteles, el pájaro filósofo, que a mí me gustaba mucho. ¿Era en el Novedades donde salía? ¿En qué periódico salía? Empezó en Novedades, sí. Sí. En la página de la Juventud. Que, por cierto, me volaron todos mis originales ahí. ¿Cómo crees? Sí, todos. Pero muchos, ¿eh? Porque durante mucho tiempo lo publiqué. Y un día que los quise recuperar, me dijeron, no, aquí no. Uy, no, pésimo. Pues mira, aquí tenemos a Gancitóteles. Hoy se vistió de gala para recibir. Pero se hizo la cirugía estética porque tiene las napias un poco más cortas, ¿no? Sí, quedó un poco raro, pero bueno, ahí lo tienes a tu disposición. Ya si no te dieron tus originales, por lo menos para que lo tengas ahí de mascota en tu casa. Para hacerme una selfie con él. Para hacerte una selfie, mi querido Federico. Oye, pues, si te parece, podemos ir a un número musical. Ya vi que estupendo. Se conocen nuestros amigos... Que están aquí como invitados musicales, esta banda que ya lo dijeron, se presentará el próximo 18 de agosto en el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris para celebrar su cumpleaños. Un aplauso para Kerigma. Amanecer, sueño estar a tu lado. Pero un día más y sigo estando sin ti. No funciono bien y nada tiene sentido ya. Porque si no estás, nada me hace feliz.
hace bien estar sin ti, sin tus ojos. No me hace bien estar sin ti, sin tu amor. No me hace bien estar sin ti, sin tu cuerpo temblando sobre mi cuerpo. Después de hacer el amor, por eso estar sin ti, por eso estar sin ti, por eso estar sin ti. Una noche más sin estar a tu lado. Una noche más sin estar junto a ti. Y este corazón no vive sin tu cariño ya. Porque sin tu amor no vale la pena vivir. Tener valor, por eso estar sin ti, por eso estar sin ti, por eso estar sin ti. No me hace bien, no me hace bien, no me hace bien. Estamos de vuelta en Me Canso Ganso y estamos escuchando El Oso Corredor. ¿Esa era de Los Cines o de Los Sonámbulos? No, Los Cines. Los Cines, la bueno, esa pegó muy bien, ¿no? Sí, fue... A mí fue mi papá me la tocaba en el piano. Sí, fue de los éxitos de... Y luego otro fue la batalla de... La batalla de Nueva Orleans. Ajá. Y el otro, pues, la novia de mi mejor amigo y ya. Que luego la grabaron los Teen Tops, o primero la grabaron, fue más o menos la novia de mi mejor amigo. La grabaron todos, al final, cuando vinieron los Rock Revival, todo el mundo la grabó, ¿no? Pero ustedes fueron los primeros que la grabaron, ¿no? Más o menos simultáneamente, creo que una versión de los Crazy Boys, bastante mala, ¿no? La verdad es que la de los Sinners es bastante afortunada. Sí, y es una muy buena canción, la verdad. Sí. Hay gente que la lleva en el alma grabada. Hay un comentarista de televisión que ahora, por supuesto, se me va el nombre, pero ese me dijo un cuate que para él era la rola de sus amores, de juveniles, ¿no?
buenísima. ¿Te acuerdas, Valdo, de la forma en que habla, purururum, la manera en que camina, purururum? Yo no puedo evitarlo, pero estoy enamorado de la novia de mi mejor amigo. Muy buena, muy buena. Y luego hiciste una parodia con Naftalina, que era la, sí, enamorado del folclore, sí, latinoamericano. ¿Sabes por qué? Porque realmente hice una rola que se llamaba Matrimoniado con la exnovia de mi mejor amigo. Entonces era el cuate que se quejaba, ¿no? Decía, la manera en que... Ya le caía gordo que todo. Que grita, la manera en que cocina. Yo no puedo soportarla, pero estoy matrimoniado con la exnovia de mi mejor amigo. O sea, es la misma canción 20 años después. Pero Renato, que era director artístico de la RCA Víctor en este tiempo, dijo que ni hablar porque él se había casado con la exnovia de un amigo. No, bueno. Y dijo que iba a ser... iba a ser demasiado entonces, directo el asunto. Entonces, ¿no?, ya me puse a hacer lo del folclore. Ah, pues también es muy, muy divertida, enamorado del folclore latinoamericano. Oye, Federico, siempre me he preguntado cómo le haces para navegar entre pues, tu vida académica como biólogo. Aquí tenemos, incluso Sabi me decía que ella en la escuela tenía un libro tuyo de texto, varios de tus libros pues, se utilizan en las escuelas sobre ecología, temas relacionados a la academia, has sido maestro, pero también ha sido caricaturista, pero tienes un montón de obra literaria y de ensayos sobre la música. ¿Cómo le haces para que todos los Federicos Arana que hay en ti puedan convivir armónicamente? Pues es el hambre, ¿no? La necesidad de sacar por algún lado. Gracias por decirme lo de escritor, porque yo me considero deforestador. Deforestador. Bueno, deforestador. Es que tienes esta raíz de ecologista y de biólogo. Pero mira, hay una cosa curiosa. Mi padre siempre me decía, no hagas tantas cosas porque eso no va a ser bueno para ti. Y yo no le hice caso y yo hacía todas, porque unas cosas me ayudaban a otras, ¿no? Por ejemplo, mi trabajo en la universidad se lo debo a que hice una exposición de pintura en la Galería Arbil. Cuando regresé de estudiar oceanografía en España, en 70, me dediqué a pintar, ¿no? Y me aceptaron increíblemente en la Galería Arbil, porque pues, era una de las mejores galerías, ¿sí?, ¿no? Y uno de los invitados fue Carlos Gómez Figueroa, que era uno de los que estaba trabajando en el proyecto de la nueva universidad. Y entonces me dijo, oye, tú hiciste un posgrado, ¿verdad? Le dije, sí. Dice, ¿no quieres trabajar en el proyecto de la nueva universidad? Sí. Le dije, sí, enseguida. Y entonces ya ahí me metí ya. Y ya perdí la oportunidad de ser un bohemio en forma, ¿no? Aunque no me fue tan mal en el sentido de que como yo hacía monitos y esas cosas, a cada rato me comisionaban. Y entonces eso me daba tiempo para viajar mucho, para hacer muchas cosas, para hacer el mariachi en los Jumiles, que también que hicimos una gira, varias giras por Europa. Y en ese sentido no me puedo quejar, ¿no? Pero sí, yo sentí que ya estaba renunciando a lo que quería hacer, ¿no? A dedicarme a pintar o a lo que fuera. Sí, a todas esas inquietudes que has tenido a lo largo de tu vida. Oye, y por cierto, hay una buena noticia para los que somos fans de Naftalina, que es que hay un disco de Naftalina que un poco la pandemia nos impidió disfrutarlo, pero nos grabaron. ¿Cómo fue esa reunión de Naftalina? Y supongo que el disco se puede escuchar por ahí. Creo que lo venden en el Tianguis del Chopo. En el Tianguis, ¿no?, del Chopo, sí. Ahí está para que le caigan. Pero yo, ¿qué onda? Yo me había salido de Naftalina. Llegó un momento en que me divorcié de Baltasar, que habíamos sido pues,
Lennon y McCartney, pero sin talento, ¿no? Desde chavitos, ¿no? Desde que estábamos en prepa. Y porque decidí que no, que mi hígado pues era más importante que naftalina. Que una relación tóxica. Sí, era muy tóxico. Por ejemplo, una vez en la universidad, delante en el auditorio, íbamos a tocar a Vándaro, que es una versión de Like a Rolling Stone. Entonces yo conté que Bob Dylan había declarado en una entrevista que él se había basado en La Bamba para hacer esa rola. Que sí, pues, how does it feel, baila La Bamba, ¿no? Entonces sí, sí, esa sí. Parte es... Un poco lo que le pasó a Twist and Shout de los Beatles, que también son los mismos acordes de La Bamba, ¿no? Bueno, eso es clarísimamente La Bamba, ¿no? Sí. Pero Dylan tenía mucho más talento que esos cuates. No que los Beatles, no digo, me refiero a los que hicieron la versión original, sí. Que no me acuerdo cómo se llaman. ¿De la Twist Bamba? And Shout. Ah, de Twist and Twist Shout. And ah, Shout. Sí, no me acuerdo quiénes son. Sí, no me acuerdo. El caso es que me dice con su clásica diplomacia en el micrófono, me dice, ¿de dónde sacas esas pendejadas? Y yo, que también ya soy medio venenoso, le digo, mira, la saco de unos objetos que tú nunca has conocido, rectangulares, que se llaman libros. No, pues sí, estuvo buena. Pues sí, en una entrevista que además es conocidísima, ¿no? Lo dice Bob Dylan. Entonces, por eso te digo, un día decidí ya, me dije, con todo el olor de mi corazón me salgo, ¿no? Y al poco tiempo me fueron a buscar Bajaux y el SOA. Y me dijeron, nosotros tampoco aguantamos ya el enano, queremos hacer un disco, entonces vamos a hacerlo, ¿no? Pues órale, yo les dije, está bien. ¿Cómo se llama el disco? Se llama Dichosa Culpa. Dichosa Culpa. Dichosa Culpa, que es una frase atribuida a un... una especie de Drácula francés que era un militar cruel es poco, ¿no? Un destripador, un tipo que además trabajaba para Juana de Arco, imagínate. Órale, para entonces, la santa. Entonces esa quedó como una frase ya muy dichosa culpa. Bueno, entonces... Pues la verdad es que no nos parecemos a The Band en nada, no cantamos ninguno, cantamos pero muy mal, ¿no? Y entonces decidimos invitar a una serie de gentes, invitamos a Alex Lora que aceptó y muy generosamente nos grabó una rola, una versión de Jambalaya. Que tampoco es que sea un tenor, pero tiene onda. Sí, tiene, y además arrastra. Luego invitamos a Jesse Bulbo. Invitamos a Rafael Catana. Saludos al maestro Catana. Que al final quedó fuera del disco porque le puse una rola demasiado difícil, que era Caravana, ¿no? La verdad es que para mí era una pieza como que obligada, ¿no? Pero la verdad es que luego lo pensé y dije, no, pues está, cantar Caravana no es fácil, ¿no? Entonces quedó horrible, ¿no? Yo creo que quitarla. Invitamos a un cantante extraordinario que se llama Buba. No sé si lo has oído. Es un cuate que cantaba, un cubano mexicano, cubano tepitense. Cantaba en las calles del centro, blues. Pero una vez se presentó en ese programa de La Voz o no sé qué. Ajá. Y me acuerdo que empezó a cantar y la Yuri hizo así enseguida. No. Nomás oyó la voz. No lo dejaron. Un bozarrón. Bueno, ya lo oirás cuando oigas el disco, ¿no? Permiso, buenas tardes. Buenas noches. Ay, muchacho. Usted debe ser la abuelita de Sabi, ¿verdad? Sí, soy la señora Fabiola. Mucho gusto, Fabi. Para mis amigos. Fabi. Ay, muchacho tan guapo. Qué bárbaro. ¿Usted era la presidenta del club de fans, ¿no? Ay, sí, es que yo me vine bien rápido. Nada más me dijo mi nieta. A ver, mijito. Vente para acá con las cosas que te di, por favor. ¿Qué cosas? Tenemos unas cositas ahí para que no la firme a las abuelitas del club social, mire. Sí, a ver.
traemos ahí traemos una, pues nuestra cajita de pañales, usted disculpe, ¿no? Que agarramos lo que tuvimos a la mano. Pero a ver, mire. Ahorita puedo llevarme uno, ¿cuál? Sí, claro, claro. Mira, aquí tenemos uno de estos Sharpies. Uno de estos Sharpies para que lo pueda firmar. ¿Qué más trajo para firmar? ¿Es para pintarme punk? Sí, usted puede hacer lo que sea porque es un muchacho muy guapo, muy guapo. ¡Qué bárbaro! Bueno, mire, pues mi comadre Obdulia le hizo estos calentadores que porque le queda muy bonito este color y mi comadre Estela dijo que estambre quiere para que le haga un tejido. La talla está exagerada, ¿no? Pues mire, ya está muy senil. Pues no sé para qué lo quieres usar, la compañera, maestro. Ya está muy senil. Usted dele chance porque ya está un poco senil, ¿verdad? Ay, fírmela aquí, por favor, a los abuelitos del Centro Social Tlalpan, por favor. Es la primera vez que veo que un artista de este nivel firma una caja de pañales para adulto. Ay, pues es que todo importa. Tú te llamas Fer, ¿verdad? Yo soy Fernando, el amigo de su nieta. Sí, se ve más. Madre Adón, sí, ella me había comentado que sí, que la vida ha sido dura, ¿verdad? Sí, con usted. Como dice sí, aquel, es que no, me corrieron en terracería. Ay, no, sí, es que no, uno ya no espera lo duro, sino lo tupido, ¿verdad? Oiga, pues qué bueno que se dio la oportunidad de venir aquí a saludar al maestro Federico Arana. No, porque pues además no lo ve uno muy frecuentemente por acá. Yo la otra vez me lo encontré en el Tianguis del Chopo y por eso lo apañé, maestro, porque sí, Es que es bien guapo. Sí, es que estaba yo ya muy visto, pero ahora sí ya no. Ya. Pues después de esa foto dije. Te diste a desear. No, te ves muy bien en esa foto. Más vale esconderse. Oye, yo me lo puedo llevar a mi casa. Me presta esa foto para llevarla al Club Social. Sí, espérese a que se acabe el programa y que se la firme el maestro. Dispénsenme allá en sus casas, disculpen ya. Y ahí tenemos un disco de los Tepetatles que casi lo grabas tú. Lo trajo Alfonso Arau. Pero que los cines iban a ser los Tepetatles, ¿verdad? Sí, nos fue a ver al Mileti, Alfonso Arau. Y entonces, qué bonito. Hablé con él y me dijo que querías montar un espectáculo, que no sé qué, que parodias. Y le dije, órale, pues sí. Y entonces. Me estoy enterando de todo el chisme, ¿verdad? Disculpe. Tuve la. Pues entérese, ¿no se quiere sentar? Ay, ándale, sí. Venga, porque las reumas hay. Mire, le hago un lugarcito. Qué bárbaro. Ustedes sigan, sigan, usted, sigan. Como si yo no estuviera tuve aquí. Tuve la osadía de decirle que le íbamos a cobrar por hacer ese trabajo, ¿no? Y se puso furioso el cuate, ¿no? Ya. Dijo que eso era una cosa cultural y que iba a ir a Cuba y no sé qué. También vive uno de eso. ¿No? Es que vivimos de eso. Quédense acá, mire, a ver si se enojó. Sí, cabemos. Cuidadito. Oiga, pues en lo que nos acomodamos, ¿te parece si vamos a un número musical? ¿Le parece a usted, señora Fabiola? Sí, qué bonito, sí. Bueno, Fabi, pues, para los amigos, Fabi. Vamos una vez más con este grupo que prendió a la banda ochentera en foros legendarios como la Rocola, el Rockstock y en su cuartel general que era Rocotitlán. ¡Kerigma! Era su silueta cada noche en la ventana, una fantasía convertida en realidad. En la ceremonia antes de dormir se preparaba. Algo de gimnasia para estar en vaya forma. Luego la pijama terminaba el show. Solo algunas veces mi conciencia me pegaba. Aquello ya era una adicción. Nunca pude hablarle cuando estuve cerca. Ni saber su nombre, ni ella mi afición. Porque se ha marchado, vivo prisionero de aquella angelical visión. Nunca estuviste conmigo. Y tus tres lunares de memoria sé. El de la rodilla, el de tu mejilla, y el que solo yo podría morder. Ojos cerrados, de esos tres lunares podré encontrar el de la rodilla, el de tu mejilla, el que solo yo podría leer.
si se apareciera frente a tu ventana. Por favor, me llamas, deja dirección. No intentes mirarla, corre, haz lo que te digo. Los lunares causan adicción. Nunca estuviste conmigo y tus tres lunares de memoria sé. El de la rodilla, el de tu mejilla, el que solo yo podría morder. Hasta con los ojos cerrados, de esos tres lunares podría yo encontrar. El de la rodilla, el de tu mejilla, el que solo yo podría devorar. Recuerdo bien su silueta frente a mi ventana, tras de su balcón, en la ceremonia, antes de dormir. Nunca estuviste conmigo, ni tus tres lunares de memoria sé. El de la rodilla, el de tu mejilla, el que solo yo podría morder. Los ojos cerrados, de esos tres lunares podría yo encontrar. El de la rodilla, el de tu mejilla, el que solo yo podría devorar. Me tomaría una vida, de esos tres lunares poderme llenar. Ay, ay, ay. Pues muchísimas gracias, muchísimas gracias por habernos acompañado, abuelita. Un momentito, de volada, mijito, de volada. Un segundito, nada más. Bueno, ya te supone que ya nos vamos. ¿Qué pasó, abuelita? Es que mira, Fer, me comentaron que... ¿Qué era tu cumpleaños, Fer? Oye, ay, no, bueno. Oiga, muchas gracias. Despierta, perro. ¿No es humillería? Mira, ¿no es humillería? Sí, totalmente. Te lo hicieron las compañeras del asilo, te lo mandan. Gracias, gracias a todas y a todos los de este equipo increíble. Gracias, los quiero mucho. Me siento muy feliz. Aquí envejeciendo como siempre, pero bien, bonito. Okay. Gracias, Kerigma. De veras, gracias, maestro Federico Arana. Un placer tenerte aquí en Me Canso Ganso. Fue mío. Y que, bueno, hay mucha obra del maestro que leer, ya saben. Hay muchos discos en Naftalina. Así que, por favor, éntrenle a la obra de este gran personaje de la cultura mexicana. Gracias, Xavi. Nos vemos la próxima semana. Gracias, Gancito. Yo le digo, Fer, a Xavi que gracias. Ay, perdón, abuelita de Xavi. Yo le digo. Gracias a los músicos del Titanic. Adiós, amigos. Muchas gracias. Qué bonito. Ay, me está desmarrando el maestro, por favor. Con respeto, por favor. Ay, perdóneme, abuelita. No, sí, yo le digo. Ya está rompiendo la convención de arranque.